Bueno, soy Pedro Patiño, jubilado. Me gusta el arte, que es lo que estoy haciendo ahora. Y toda la vida, pues tuve la ilusión, las ganas de la escultura, pero nunca tuve oportunidad. De hecho, en principio, con 7, 8 añitos, pues de pastorcito. Me iba con los corderos, el dueño de los corderos. El sueldo que me daba era, claro, y demasiado hacia el hombre. Un trocito de tocino, un trocito de morcilla, un trocito de tal, para que mi madre pudiese poner el cocido otro día. De ahí, pues me cambio a todos sitios, lo mismo en la Vega de Portusa, que en Aramezas, que incluso en Aguanel, también haciendo de todo, de tractorista, en la huerta, lo que me mandaban. De ahí, pues bueno, pues empiezo, me animan con la música, y Domingo Pérez fue el que me enseñó solfeo, pues fue el que me puso un poco al corriente de lo que era la guitarra, aunque él tampoco lo tenía muy claro, pero bueno, lo suficiente. Ahí nace el conjunto, orquesta, de los DGP. Los DGP quiere decir Domingo García Pérez, por eso eran los DGP. De ahí me voy al Damasquino. En el Damasquino, pues mi cuñado y unos cuantos más me enseñan, creo que se me daba bastante regular, cuando aparecen las máquinas. Aparecen las máquinas y desaparecen las manos, porque ya era imposible. Era imposible competir con las máquinas y no sacaban ni para comprar el pan. De ahí me meto en la construcción. Me meto en la construcción como oficial sin serlo, no lo era. Pero bueno, tuve la suerte de que a los 2 años me hacen capataz de esa empresa. De esa empresa me voy, al cabo de los años vuelvo otra vez a esa empresa porque me llaman y me hacen encargado. Y de encargado al poco tiempo, pues me encargan una obra que fue el Colegio de Doncellas Nobles de Toledo. Fue una obra muy grande de 3 años. Hubo que rescatar herramientas que utilizaron ellos en el 1400 y pico para poder hacer la obra, porque allí no había grúas, allí no había máquinas de ningún tipo. Bueno, pues allí parece ser que el arquitecto, el director jefe, me encargó algunas cosas, como las manos de un santo, como hacer algunas florituras por allí, y el hombre pues encantado de la vida. Pero la empresa ya empieza a flojear. Llevamos a Palacio Real, pero ya la empresa no reunía condiciones. Y ella pues me cambié a otras empresas, ya multinacionales. Y ya me fui a Talavera estuve haciendo el aulario. Del aulario me fui a Albacete, al campus. De Albacete volví a Seseña a hacer obras. De Seseña a Leganés, Arroyo Culebro. Y allí pues nos hacen de ir a delegación, hacen como una selección de encargados. Bueno, ¿y por qué? Pues no lo sé. Me eligen a mí para ir a la T4. Y en la T4 pues fue ya casi donde terminamos ya, con muchos problemas, como todo el mundo, haciendo lo último que hice, que fue una torre de coordinación. Todos, incluidos los más altos cargos, estaban en ese caso tan verdes como yo. Aquello fue pues improvisar, a ver de qué forma hacerlo lo mejor posible. Y repito, ya desde ahí pues me jubilé a la fuerza, porque ya no había obras para mí. Yo pertenecía a obras especiales, y esas obras especiales ya con la T4 terminaron. Intentaron llamar a San Chinarro, pero no salió la obra y yo ya me jubilé. Y al jubilarme, como he dicho antes, la escultura, el arte, lo he llevado siempre tan agarrado, pues me pongo y salgo ni más ni menos que con un conjunto de variadores, que yo lo estaba haciendo y decía, digo, pero bueno, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Si no, esto lo he hecho yo en mi vida. ¿Qué hago? Anda, que no me ha entrado por hacer una pelota, un botijo, algo, nada. Esculturas a tamaño natural. Como no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pues un día me voy a Mora, porque me entero de que Luis Martín de Vidales tenía un monumento hecho allí, a la Barea, a la Oliva. Y me fui temprano, con mucho miedo, digo, a ver qué estoy haciendo.
A ver que si pienso yo que estoy haciendo algo y no estoy haciendo nada. Ya no por hacer el ridículo, sino por mí mismo. Y la verdad es que lo vi. Y cuando lo vi, pues vine, pero bueno, yo creo que a lo mejor es el único día que he puesto el coche a 130. De ese andito de llegar a mi casa para seguir. Porque aquello me motivó, porque es que yo vi que lo que estaba haciendo yo, y que más que suena decirlo, pero que le superaba, vamos. En detalles, no en calidad, sino en el detalle, porque en este caso Luis Martín de Vidales, el hombre no había ido a barear nunca. Entonces no sabía cómo vestían, no sabían qué se hacía, y yo conocía pues todos los movimientos, de cómo se ponía, quién estaba allí, quién estaba aquí, las mujeres cómo cogían las aceitunas, el que iba con la vara picotera cómo se ponía. Hay uno que le hice que se estaba secando el sudor, que es uno de aquí del pueblo, que es Mariano, que yo me acuerdo de verle, que se echaba mano al bolsillo, sacaba el pañuelo y la nariz, la frente, todo se restregaba así. Entonces esos pequeños detalles, esos niños, como iban, que no había entonces colegio ni guardería, y claro, pues tenían que ir a la barea también, todo el mundo, pues allí en una acera, en un saco, sentados, jugando, y así fue. Luego ya después ya rompí, ya me daba lo mismo, ya me daba lo mismo un bareador que un músico, que yo qué sé, ya me atrevo, entre comillas, a todo. Y así empecé. Luego después he tenido algunos encargos, la mayoría son caprichos, como todo lo que tengo aquí en mi casa, la mayoría son caprichos, de encargos muy poquitos, pero sí, encargos, pues en este caso Chari me encargó la lápida de Crispín, que es la que está en el museo. De Argentina vinieron, no sé cómo se apañaron, pues yo no sé dónde o quién diría, me encargaron también un trabajo que se llevó a la Feria de Arcos, a Madrid, lo cual quedaron muy contentos y querían que yo fuese a México a hacerlo allí in situ. Digo, pero bueno, digo, estaré yo bien de la cabeza, estoy oyendo bien, es que no habrá albañiles allí, pero si lo que hice tampoco era tan. Pero bueno, a ellos les encantó. Y de ahí, pues bueno, ya empezó, hubo problemas en México, donde se iba a celebrar la feria, y aquello ya se desmoronó. Y ya no me han vuelto a llamar, no. Y aquí seguimos, inventando cosas. En esta época del coronavirus, pues me entró y tengo ahí una escultura hecha del coronavirus y hay un, pues eso, uno, empujando, no sé si es empujando o echando fuera al coronavirus. Y aquí sigo, con mis esculturas, con mis cosas y con mi gente, que agradezco a todo Guadamur, porque sé que me aprecian todos y eso me motiva para hacer por lo que sea necesario.